¿Qué, Rufo? Buenas noches, don Hermenegildo. ¿Qué haciendo a estas horas por acá? Quiero depositar esto en mi caja de seguridad. Tengo prohibido abrir el banco a estas horas, usted lo sabe. ¿Por qué no viene mañana? No puedo. Tengo que levantarme temprano para entregar una partida de ganado. Déjeme el dinero y mañana que se lo guarde. ¿Cómo te lo voy a dejar si solamente yo sé la combinación de mi caja? No me lo tome mal, pero yo solo recibo órdenes. Mira, Rufo, por eso ni te preocupes, eso lo arreglo yo con Palemón. Ahí te dejo estos centavitos. Para las cheves. Seas tonto. Bueno, lo hago solo por tratarse de usted, don Hermenegildo. Muchas gracias por la confianza. Mañana mismo abro para que te aumenten el sueldo. Pásale. Gracias, gracias. ¿Qué broma es esta, don Hermenegildo? No es ninguna broma. Esto es un asalto. Pensármelo. ¿Qué, don Hermenegildo, le dice? Sí, sí, pero no me hagan nada. No me hagan nada. Órale, a sacar el dinero. Sígueme. La llave está bien. Esto le va a perjudicar, don Hermenegildo. Esto le va a perjudicar. No, si ya habíamos quedado. Vámonos, sale. ¿Qué pasó? Robaron el banco. ¿Cómo cuánto se llevaron? Vaciaron la bodega, se llevaron todo. Por eso te dije que pusieran más vigilancia. Pero nunca había pasado. ¿Todo mi dinero lo tenía ahí? ¿Quién será ese desconocido? Tiene cara de asaltante. Investígalo, comisario. Deténgase, amigo. Y desmonte despacito. Así reciben a los visitantes en este pueblo. Aquí las preguntas las hago yo. Bájese. Desármalo. Tres casquillos vacíos. ¿Y eso qué tiene que ver? Anoche asaltaron el banco y mataron al vigilante. De tres disparos. Y con este mismo calibre. Yo no tengo que ver nada, acabo de llegar. ¡Linchémoslo aquí mismo! ¡Cálmese! ¡Cálmese! Les prometo que será juzgado. ¿Pero para qué esperar? Hay que vengar la muerte de Rufo. ¡Claro! ¡Siempre hay que colgarlo! ¡Cálmense! ¡Cálmense! Si lo matamos, no recuperamos el dinero. Pero si yo soy el que más perdí, y sin embargo, prefiero que sea justicia. ¡Pues claro! Aquí la justicia es Anselmo. Y hay que esperar a que venga. Habla a tu padre, niña. Sí, señor comisario. Hola, ¿cómo estamos hoy? Malita, doctor.
Vamos a escuchar esos rostros, a ver qué pasa. A ver, siéntate tantito, por favor. Ay. Cuidado, cuidado. Respira profundamente. Tose tantito. Se me sale sola. Gracias. Recuéstate. Ay, me duele la espalda. Cuidado. ¿Cómo la ve, doctor? Urge la medicina que les pedí. Se la encargamos a don Anselmo. No sabía que lo hubieran visto. Sí, vino a ver el rancho, como lo estamos vendiendo. Dijo que iba para la ciudad. Él se comprometió a traer la medicina. No sabía que estuvieran vendiendo el rancho. Es que no lo podemos atender. Y no hay ni quien trabaje, doctor. Bueno. En cuanto traigan la medicina, le das una pastilla cada 6 horas. Ya me voy. Sí, doctor. Mañana vengo a verte. Sí, Aurelio. Me acompaño. Gracias. Ay, Dios mío. Ay, hija. Qué pena me da que tengas que vender todo esto. Sí, doctor. Fíjese que me gustaría que Anselmo se quedara con él. Es un hombre trabajador. Haría progresar el rancho. Sí. Que le vaya bien, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, hija. No se te olvide. Hay que darle los alimentos a sus horas. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Pues tú dirás, Anselmo. ¿Cuándo iniciamos el juicio? Tú eres el juez. Yo por mí cuando quieras. ¿Qué? El asesinato de un servidor de la ley se paga con el, con la horca. Primero tenemos que saber dónde escondió el botín. ¿Dónde está el botín? ¿Dónde está el botín? ¿Dónde está el botín? ¿Dónde está el botín? ¡Yo no robé! Vale, esta gente no habla. ¿Para qué perder el tiempo? Pero tenemos que recuperar nuestro dinero. Rufo era un buen policía. Yo lo recomendé. Su familia quedó desamparada. Prefiero que la ahorques, aunque no recupere lo mío. Pues yo, como quiera. No quiso hablar. Al rato le dan otra calentadita. Ahí están mis hombres, si quieren que les dé un taloncito. Nada de torturas, ¿eh? Esto se arregla con interrogaciones. Mucho cuidado, pueden aparecer sus cómplices. Voy a hablar con Palimón y voy a hacer una junta con todos los afectados. Bueno, sabe usted. A ver, cantador. Cántame, cántame, a ver. Ah, ¿no me quieres cantar? Pues, ¿ahora qué traes? Te voy a enseñar a silbar la marcha de Zacatecas, ¿eh? Buenos días, Elisa. Te traigo esto que mi papá les mandó. Ay, las medicinas. Gracias, Antonio. Pásale. Bueno, solo un ratito. Traigo un recado para tu mamá. Pásale. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Mamá, nos trajeron la medicina. Buenos días, doña Imelda. ¿Cómo sigue? Casi igual, Toñito. A ver, mamita. Mátela, mamá.
Mi papá les manda decir que lo disculpen, pero creo que no vamos a poderles comprar el rancho. ¿Qué, no les gustó? Se les hizo caro. No, nada de eso. Bueno, fuera. Por la noche asaltaron el banco y se llevaron todo el dinero. Ay, a lo mejor también el de nosotros, hijita. No, mamita, no te preocupes. El de nosotras no. ¿Por qué no me lo habías dicho? Para no preocuparte, mamá. No, no se apure. Ya detuvieron al asaltante. Si recuperamos el dinero, estamos en lo dicho. Ojalá, Toñito, porque el rancho está muy bueno. ¿Para qué me quieres, comisario? Para que cure el reo. ¿Qué tiene? Pues como no quiere hablar, no quiere decir dónde escondió el dinero. Los muchachos le dieron una calentadita y creo que se les pasó la mano. Qué bueno que te preocupas por la salud de los reos. Lo que no quiero es que se nos vaya a morir antes de que lo colguemos. Es la primera vez que me llaman para que cure a uno que van a matar. Checa la valija. Sí, señor comisario. Y llévalo a la celda. Levante las manos. Por aquí. Pásale, doctor. Aquí está el enfermito. A ver qué puede hacer por él. Quítale las esposas para que pueda examinarlo. Qué delicado. Claro. Listo. Ya cuando termine, me eche un grito. Dalo por seguro. No vayas a dejar encerrado aquí. De todas maneras, lo estoy vigilando. Mira nada más cómo te han dejado. ¿Qué te duele? Mejor pregúnteme que no me duele. Cuando menos tienes sentido del humor, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Me llamo Luciano Alonso. Me dicen el desconocido. Luciano Alonso, el desconocido. ¿Puedes sentarte? Hablaré la lucha. No. Mejor quédate como estás. Déjame ver si no tienes fracturas. Qué extraño. Tienes un gran parecido con un viejo amigo mío. También se llamaba Luciano. Pero Luciano Díaz. ¿De dónde era? De las Amapolas. El rancho que ahora es de Hermenegildo Reyes. ¿Y qué se hizo? No sé. Desapareció del pueblo junto con toda su familia. No volvimos a saber nada de ellos. ¡Díaz! ¿Qué quieres? ¡Vengo a matarte! ¡Maldito! ¡Maldito!
nada. Por suerte que no tienes fracturas. ¿Qué más sabe de Luciano Díaz? ¿Por qué tienes tanto interés en él? Porque él era mi padre. Lo masacraron con toda mi familia. Solo yo logré escapar. Aquí nunca supimos nada de eso. ¿Dónde anduviste? Me recogió un pistolero. Y anduvimos de un lado para otro. ¿Y ella sabe que estás preso? Lo mataron por la espalda. Pero esa cuenta ya quedó saldada. ¿Y a qué volviste? A recuperar mis propiedades y a vengar la muerte de mis padres. ¿Y por eso saltaste el banco? Yo no salté el banco. ¿Y las balas que salieron de tu pistola qué? Pues todavía no lo entiendo, es un misterio. Parece brujería. El comisario me encargó que te curara, porque te van a matar. Ayúdeme, soy inocente. Imposible, eso está muy vigilado. Consígame una pistola. ¿Cómo quieres que la consiga si me registran siempre antes de entrar? ¿Y Homero? Pero veré de encontrar una solución. ¡Apúrate, que no me gusta estar aquí encerrado! Tiene derrame interno. Si lo lastiman, se va a morir. Mañana vengo a curarlo. Pásale. No te doy otra. Buenos días. Buenos días. Qué bueno que te encuentro. Tenemos que colgar al desconocido. No me gusta la idea. Primero recuperaremos el dinero. Anselmo y Hermenegildo, ¿ya están de acuerdo? Pero por robo no pueden colgarlo. Pero por asesinato sí. La prueba balística me salió positiva. Aquí están los tiros. Y esta fue la pistola que los tronó. ¿Estás seguro? Claro. Aquí están los agujeritos. No voy a permitir que se cometa una injusticia. Pero hablaré con ellos. No te lo recomiendo. No creo que logres nada. Pero ahí me la cuentas. ¿Quién será? Hermenegildo y sus hombres. Elisa, ¿está tu mamá? Sí, sí está, pero está indispuesta. ¿Para qué la quiere? Supe por ahí que quieren vender el rancho. A mí me interesa. Bueno, pero el rancho está en tratos con don Anselmo. Él no se los puede comprar. Le robaron su dinero. Pues mientras él no nos lo comunique, el trato sigue en pie. Mira, chaparrita, de todas maneras me interesa hablar con tu mamá. La señora está indispuesta y no se la puede molestar. Me disculpa. Voy a darle la medicina. Bueno, ahí lo piensan. Si se deciden, me avisan. Que por dinero, no paramos.
Este rancho va a ser mío. Y si no, me quito el nombre. ¿Nos los quitamos o qué, no, Bruno? Y con don y apellido. Que vayan preparando el palo para colgar al reo. ¿Lo quiere alto o corto? Como sea, nomás que aguante. Sí, señor, con permiso. ¿Y qué? ¿Cómo sigue el reo? Muy agüitado. A ver cómo le hace, para que nos aguante para el sábado. ¿Me permite, doctor? Levante los brazos. Es requisito. Pásalo. Adelante. ¿Cómo te sientes? Pues ahí, más o menos. Tienes mucha temperatura. ¿Me puedes traer un vaso con agua, por favor? Adelante. Solo encontré una solución, pero es muy arriesgada. ¿Tengo alternativa? Ninguna. No, pues es buena. En la noche, cuando canta el primer gallo, te tomas esto. ¿Y luego? Que no te las vean. ¿Qué está el agua, doctor? Tómate esto. ¿No se la quiso tomar? ¿Nos aguantará? Pues dale de comer, para que se reponga. De lo que sea, pues son para el reo. Bueno. ¿Cómo está, don Salomón? Muy bien, señorita. Aquí le doy esto que le manda mi mamá. Muchas gracias. Ustedes siempre buenas gentes. Dios se los pague. Ay, Salomón, con mucho cariño. Le quiero preguntar, ¿quiere otra cosa del pueblo? ¿Le traigo algo? Sí, señorita. Unas velas y unos cerillos. Ya no tengo. Ya ve que no puedo bajar al pueblo. Yo se las traigo. Voy a vaciar la bolsa y ahorita se la traigo. Aquí la espero. Hola, Elisa. Qué gusto de verte. Pasa, siéntate. ¿Que asaltaron el banco? Sí, nos robaron todo. No,
No, le robaron a usted, porque a nosotros el banco nos responde. Sí, pero el banco soy yo, y estoy bien quebrado. Pero tienen a un detenido. Y lo van a ahorcar el sábado. ¿Ahorcar? ¿Y el dinero? Pues es orden del comisario. ¿Y nosotros qué ganamos con que lo ahorquen? Lo que queremos es recuperar el dinero. Pero el reo no ha querido declarar. Voy a tener que hablar con el comisario o con el juez. Tiene que suspender eso hasta que recuperemos lo nuestro. Ni lo intentes, porque ni te van a hacer caso. No hay peor lucha que la que no se hace. Pues allá tú. Yo siempre estoy aquí. ¿En qué te puedo ayudar? Me urge hablar con tu papá. Mi papá no está, pero si gustas te llevo con él. Nos vemos, Camelia. Hasta luego, Elisa. Que te vaya bien. Ahí te encargo. Pues ya, ¿qué? ¿Me das un cuarto de queso? Sí, claro que sí. Pase ahorita a la tienda. Palemón dice que él no se hace responsable por las pérdidas sobre el asalto. Pues él es el único responsable. Él es el dueño del banco, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es el dinero para mis vacas. Pues sí, todos estamos igual. Todos hemos perdido. ¿Y de pilón van a ahorcar al asaltante? ¿Quién nos va a pagar? Es que eso ya lo decidieron. ¿Yo qué puedo hacer? Adelante. Le busca Elisa y su hijo. Diles que pase, Rosy, por favor. Pasen, por favor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Elisa. Aquí Elisa quiere hablar contigo, papá. Toma asiento, por favor. Gracias. Pues yo venía a verlo, pues, por todo esto que... Si es por lo de tu rancho, ya te dije que no voy a poder comprárselos. Es por lo del asalto. También nosotros teníamos el dinero en el banco. ¿Cómo lo lamento? Y dicen que van a ahorcar al desconocido. Así es. Claro. Y muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Y ahora quién nos va a pagar? Eso es lo que estábamos hablando. Usted puede suspender la ejecución mientras recuperamos el dinero. Mira, por lo del robo, sí. Pero tú sabes que matar a un policía aquí se castiga con la horca. Ahí no puedo hacer nada. ¿Y si nos agrupamos todos para recuperar lo nuestro y impedir la ejecución? Se lo estaba proponiendo a Pilemón, pero él no quiere problemas. Y a mí lo que me interesa es lo de mis vacas. Y es que la mayoría le tiene miedo a Hermenegildo, por eso no están aquí. ¿Ya lo oíste? No puedo hacer nada. Disculpen, con permiso. Ahí nos vemos, papá. Ándale. Pues a mí lo que me interesa es lo de mis vacas. ¿Qué, tenía todo su dinero depositado en el banco? No, pero me lo iban a prestar para comprarlas. Ah, qué caray. Elisa, ¿qué andas haciendo por aquí? Vine a ver a Anselmo, el juez. Yo también venía a verlo, pero... ustedes pueden ayudarme en lo que necesito. Usted dirá, doctor, ¿en qué le podemos ayudar? ¿Qué rumbo llevan? Pues voy a dejar a Antonio, luego me voy para el rancho. Me voy con ustedes y en el camino les explico. Súbase. ¡Ya llegó el almuerzo! ¡Arriba! Mira nada más. Ni las tortas se comen. Puro desperdicio. ¡Órale! ¡Para arriba! ¡Órale! ¡Levántate! ¿Qué hace el petate este?
No, por favor, no me mates, jefe. No te espantes, estoy practicando. Que el preso amaneció muerto. ¿Qué? Ya está frío. Vete a quitar el palo de la plaza y consíguete un cajón. Mientras yo le hablo a don Anselmo. No busca al comisario. Dile que pase, Rosy, por favor. Malas noticias, amaneció muerto el reo. ¿Ya estará desmayado? No, ya fue el médico y confirmó su muerte. ¿Hermenegildo y Palemón ya están enterados de esto? Claro, y opinan que se ha sepultado inmediatamente. Sí, ya lo decidieron por medio de ningún inconveniente. Bueno, entonces voy a hacer la autorización. Ándale. Oye, ¿qué sombrero no era del reo? Es parecido, pero es herencia de mi padre, como la pistola. Ándale. Con permiso. Ándale, comisario. Con qué herencia de su padre. A mí se me hace que lo van a enterrar encuerado. Ya estuvo, muchachos. Vamos, el jefe nos espera para celebrar. El muerto al hoyo y el vivo al pollo. Véngase, muchacho, vámonos. ¡Salud por el muertito! ¡Salud por el muertito! ¡Salud! Hombre, y a propósito de muertito, ¿esto parece panteón? ¡Pues pónganle música! Al menos yo no sé cantar, ni con Tehuacán, fíjate. Y yo ni con la chicharra. Pero que cante el comisario. Yo sí canto. Y les voy a cantar una canción muy bonita. Una de esas de rompe y rasga. Pues al pueblo lo que pida. ¿O no, doctor? Además, además le gorgorea muy bonito. Muchachas, por favor, 1000 cicatrices. Mis horas felices, tengo el alma de a tiro en pedazos, no le caben ya más cicatrices. Tú te vas y mi vida se acaba, ya no puedo seguirte los pasos, hasta aquí me aguantaron las fuerzas. Fracasos. Y si acaso por ahí tus amigos te preguntan qué fue de mi suerte, di que no pudiste curar mi amargura, porque ya llevaba mil penas de muerte. Y si el tiempo te vuelve conmigo, me hallarás ya deshecho de plano, una lágrima seca en mis ojos y una copa sin vino en mi mano. Y si acaso por ahí tus amigos
preguntan qué fue de mi suerte. Di que no pudiste curar mi amargura, porque ya llevaba mil penas de muerte. Y si el tiempo te vuelve conmigo, me hallarás ya deshecho de plano. Una lágrima seca en mis ojos y una copa sin vino en mi mano. ¡Bravo! Gracias, muchachas. Pues a mí me perdonan, pero me duele mucho la úlcera. Que se cure, doctor. Pobrecito. Lleva la primera estocada. Jefe, ¿qué pasó? Ya lo sembramos. Muy bien. Pues agarren mesa y tomen lo que quieran. Hay barra libre para todos. Está bueno, patrón. Gracias, jefe. Gracias. Y yo pago. Échenle ganas. Cántate una de rompe y rasga. Mejor una de matones. Muchachas, por favor, nuevamente acompáñenme. Contarles la historia del rancho Las Amapolas. Murió Juan José Rodríguez. Ya debería de haber muerto en sí. ¿Y si le pone otra inyección? Dame el botiquín. Arríscale la manga. Ya no está tan frío. ¿Tú crees que no esté tan frío? Ya no. ¿Cómo sigue, doctor? Igual. Levántale la cabeza. ¿Parpadeó, doctor? Sí. Parece que está moviendo mucho un párpado, mira. ¿Cree que resucite? Hay pastillas para que se durmiera, pero no por tanto tiempo. Hay que darle masaje. Deja de darle alcohol. Creo que usted hace milagros. ¿Dónde está? En el panteón. Pero a salvo. ¿Y ellos? Son amigos. Anda, haz un esfuerzo. Hay que levantarse. Tenemos que irnos de aquí. Mi esposo también lo mataron. Tengo entendido que lo tiró el caballo. Mentira. Era muy buen jinete. No podía tirarlo y mucho menos arrastrarlo. Por ese tiempo, don Hermenegildo nos quiso comprar el rancho, pero mi papá no se lo vendió. Y todavía quiere que se lo vendamos. Ese hombre es malo. Oiga, mejor debería de irse de esta región. No sea que lo vayan a descubrir. ¿Quién puede hacerlo? Todos piensan que está muerto. Antes me gustaría saber quién asaltó el banco. ¿Para qué arriesgarse? Nomás por salir de dudas. En ese caso, puede quedarse con nosotras. No me gustaría comprometerles. Por eso ni se preocupe. Aquí nadie viene.
¿Quién podrá ser? Ocúltese. ¡Es Antonio! Ah. ¿Cómo estás, Elisa? Hola. Bien. Pásale. Gracias. Buenos días. ¿Cómo buenos días, Luciano? Muy bien. Siéntate a desayunar, Toñito. No, hombre, muchas gracias. Mire, le acabamos de hacer lo mismo. ¿Qué se dice en la tienda? Puros rumores de la balacera que hubo anoche. ¿Balacera? ¿Dónde? Sí, esos dos tipos locos, Hermenegildo y el comisario, por poquito acaban con la cantina. De seguro estaban festejando tu muerte. O la de ellos. Aquí le traigo estas garritas. A ver si le hallé su medida. Pues muchas gracias. Ya me estaban haciendo falta. ¿Gustas? Oh, muchas gracias. Lo busca el gerente del banco. Dile que pases, Rosy, por favor. ¿Gusta pasar? Gracias. Buenos días, Anselmo. ¿Qué pasó, Palomón? ¿Cómo estás? Oye, ¿no ha venido el comisario? Debe estar en la comisaría, ¿no? Ya pasé por ahí, no lo vi. ¿Qué te urge mucho? Necesito el certificado del muerto. Pues ese te lo da el médico. Sí, pero él lo firma. ¿Y para qué lo quieres? Es que hay mucha gente que está reclamando su dinero y con eso les demuestro que no hay delito que perseguir. Ah, pues como quieras, si ya lo decimos también. Ya estás grandecito y ya sabes lo que haces. Mira, si lo ves, le dices que yo lo ando buscando. Ok. Ah, qué banqueros estos, me parece ratero este. Vas a ver qué bonito está el rancho. Sí, caray, ya lo creo. Es una pena no poderlo comprar. Qué lástima, porque es muy buena oferta. Voy a enseñarle el rancho a Antonio, don Luciano. ¿Quiere acompañarnos? Me gustaría, pero voy a ir con el doctor a las amapolas. Que les vaya bien. Ahí nos vemos. Hasta luego. Luciano. Imelda, ¿qué pasó? No se espante. Esta perteneció a mi esposo. Úsela. ¿Es izquierda? Mi esposo era zurdo. Aquí está la pistola. Bonita. Y bien equilibrada. Está re chula, jefe. Así es. Comisario, aquí lo buscan. ¿Qué quiere? Soy el comisario Ornelas, de Acaponeta. ¿En qué puedo servirle? Déjenlo solos. Comisario, me enteré por ahí que agarraron a un asaltante. Así es. Y pues yo vengo detrás de un fugitivo y quisiera saber si es el mismo criminal. Pues a ese ya lo enterramos ayer. Era un desconocido. Pero me imagino que ha de tener una fotografía. Pues fíjate que no se nos ocurrió retratarlo. Él usó una pistola como esa. Esta pistola era de mi padre. Bueno, pues entonces hay que desenterrar al muertito para saber si estamos hablando del mismo criminal. Tendría que consultarlo con el comité. Creo que eso no es conveniente, comisario. ¿Por qué? Pues porque yo estoy fuera de mi jurisdicción. Y quisiera que eso quedara entre tú y yo. Pero la mía no. ¿Qué te parece, comisario? 10,000 de los grandes y aquí no ha pasado nada. ¿Pero quién lo va a desenterrar? Muy fácil. Consíguete dos de tus confianzas y trabajito hecho. Bueno, pero que sea de noche. Pero yo no voy.
Trato hecho. Bien cuidado tiene el rancho de las amapolas. Hermenegildo es uno de los hombres más ricos de la región. ¿Y a quién se lo compró? Lo ignoro. Hace ya mucho tiempo que todo esto es de su propiedad. Junto a ese árbol masacraron a mis padres. Yo creo que le voy a dar una visitadita a don Hermenegildo y al comisario. ¿Cuándo? Lo más pronto posible. Nomás no los pierda de vista. Caray, Elisa. Qué bonito está tu rancho. Lástima que tu papá no lo pueda comprar. Sí, es una pena. Es don Hermenegildo. Sí, qué raro. Viene de la cueva. ¿Qué andará haciendo? Ahorita nos desengañamos. ¿Qué hace por mis tierras, don Hermenegildo? Ya te he dicho que me intereso por el rancho y me gusta conocer lo que voy a comprar. Y yo ya le dije que está en tratos con don Anselmo. Ese señor no te puede comprar nada, te lo repito. Ah, no. Pues ya lo compró. ¿Verdad, Antonio? Así es, lo acabamos de comprar. Me lleva la fregada. En ese caso, vámonos, muchachos, vámonos. Vamos, vamos. Acá están los caballos, no sean burros. ¿Por qué le dijiste que ya lo habíamos comprado? Para callarle la boca, ese tipo me cae muy mal. Sí, también a mí. Tiene muy mala fama. ¿Qué andará buscando en la cueva? Lo único que hay que hacer es desenterrarlo y volverlo a enterrar. ¿Pero qué caso tiene? Vino un hermano de él y quiere verlo por última vez. Busca a alguien que te ayude. Pues, pobrecito, hay que ayudarlos. Es más, ahorita mismo. Permíteme. Vamos a darle 500 pesos a cada quien para que le echen ganas. Bueno, pues, para la noche lo sacamos. Comisario, esa es la tumba. ¿Y qué esperan? Hay que darle prisa. No soy impaciente, comisario. Ahorita sacamos a su hermanito. ¡Órale, a darle! ¡Ave María! Comisario. Me mandó mi patrón para avisarle que anoche mataron a Fabián y a Miguel en el panteón. Búscame el tipo que vino ayer. ¿El comisario de la Caponeta? A ese mismo. Ve y tráemelo. Yo sé dónde están. ¿Y qué esperan? Vamos. El que ayer Hermenegildo andado en nuestros terrenos no me da buena espina. A mí se me hace que algo trama. Pues, anda conociendo, ¿no? ¿Qué les quiere comprar? Pretextos. Ese hombre conoce todo. Donde quiera anda metiendo las narices. Ayer que venía del rancho de las amapolas, vi un jacal ahí en la loma. ¿Quién vivirá allí? Es Salomón. Ese hombre nunca baja al pueblo. Elisa le lleva provisiones. Es un hombre muy bueno. Él trabajó en el rancho Las Amapolas desde antes que comprara a don Hermenegildo. No andes dejando la puerta abierta porque se cuelan las visitas. Bienvenido, doctor. ¿Gusta tomar un café? Me caía muy bien. ¿Y qué dejó de nuevo al pueblo, doctor? Puras malas noticias. ¿Y ahora qué pasó? Anoche mataron a dos hombres del comisario en el panteón. A Chihuahua, pues ¿quién los mató? No se ha sabido. ¿Y qué andaban haciendo ahí? Al parecer, profanando la tumba de Luciano. Ah, a
lo mejor don Hermenegildo ya sabe que lo desenterramos. Y por eso lo están buscando en nuestros terrenos. ¿Quién sabe? ¿Y cree que vengan a buscarlo aquí, doctor? Yo creo que no. Hoy van a estar todos en el velorio, menos el comisario. Es bueno saberlo. ¿Qué pasó, Salomón? ¿Ya te decidiste a decirme dónde está el tesoro? Yo no sé nada. Mira, si tú me dices, yo te doy la mitad. Lo mismo me dice Hermenegildo. No. Si tú le dices Hermenegildo, te va a matar. En cambio, yo soy tu amigo y socio, si tú quieres. Mira, Palemón, yo no sé nada. ¡No te hagas! Tú trabajaste en el rancho de las amapolas. No tengo por qué saberlo. Piénsalo. Te conviene y seremos socios. No. ¿Qué pasó, Hermenegildo? Aquí andamos. En mi pueblo se acostumbra a tocar la puerta, ¿eh? Y en mi pueblo Villanueva se acostumbra a cerrarla. Supe que compraste el rancho Los Laureles. No, para nada. ¿Cómo no, hombre? Si me lo dijo tu hijo. Pues te mintió. Ya sabes que nos dejaron sin dinero. Pues entonces te fiaron. No lo he comprado, no lo pienso comprar. Y fiado, ni siquiera el ferrocarril, y eso por 100 años. Bueno, mira, eso no lo estoy vendiendo. Y menos fiado. Ah, caray. O sea, sí, mero. Tu padre era un hombre bueno. No le quiso vender a Hermenegildo y eso le costó la vida. ¿Estás seguro? Como si lo estuviera viendo. ¡Vengo a matarte! ¡Maldito! También mató a Luis Carrillo, el esposo de Imelda. ¿Y a él por qué? Porque no le quiso vender los laureles. ¿Don Hermenegildo sabe que usted es testigo de sus crímenes? Creo que sí. Por eso no me ha matado, porque esperas que yo le confiese un secreto. ¿Cuál? No te lo puedo decir. ¡Adelante! ¿Tú ya estás muerto? Sí. Tú me mataste siendo inocente, por eso resucité. Yo no fui. Fue el comité. ¿Quién dijo? Hermenegildo. Yo quise ayudarte, pero él se puso. Mira, comisario, más vale que me digas quién asaltó el banco, porque vengo dispuesto a matarte. ¿Tú? ¿Dijeron que tú? ¿El desconocido? El velorio estuvo de agasajo. Lo estuvimos esperando. Dieron unos cafecitos con piquete, jefe. ¿Que pa' qué le cuento? Despierte, jefe. Acuérdese que tiene que ir al entierro. Ya van a salir, jefe. Despiértalo, compa. Jefe. Jefe. Ya se lo enfriaron. Tan bueno que era el difuntito, compa. Vamos a avisarle a don Hermenegildo. Vamos. Vamos.
Antonio, háblale a tu papá, por favor. Claro que sí, don Hermenegildo. Un segundito. ¿Qué pasó, Hermenegildo? ¿Cómo estás? Pues aquí nada más para comunicarles que mataron al comisario. ¿Qué, hubo pleito en el velorio anoche o qué pasó? No sé. Lo dejé anoche en su despacho y hoy lo encontré muerto con un balazo en la frente. Pobre vato. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ya que van a enterrar a los dos del panteón, pues que lo metan al hoyo a él también de una vez. Ah, pues como quieras. Eustaquio, Macario, díganle que hagan otro hoyo, pero más grandecito, para que quepa toda la familia. Está bien, patrón. Sale. Vamos, Eustaquio. Vamos. Tenemos que investigar quién lo mató, ¿eh? Pero antes tenemos que ir a ver a Palemón para que me ponga el nombramiento. El pueblo no puede estar sin ley. Tienes toda la razón. Sirve que de paso encuentres al que lo mató y te lo traes para acá. Eso me parece a toda muy bien. Bueno, nos vemos al ratito. Ándale, Toño. Tengo un compromiso que hacer. Amelia, ahí te encargo la tienda. Ahorita regreso. Sí, papá. Vamos, mujer. ¿Salir a algún lado? Voy a saludar a don Salomón. Hola, Elisa, buenos días. Buenos días. Te traigo esto. Gracias. ¿Le puede llevar un encargo a Salomón? Claro, cómo no. ¿Qué noticias en el pueblo? Oh, como dice el doctor, puras de malas. ¿Y ahora qué pasó? Mataron al comisario. ¿Quién? Aún no se sabe, pero lo van a enterrar junto con los otros. ¿Y don Hermenegildo? Fue con mi papá, dizque para que lo nombraran comisario. Bueno, pues yo me voy. Nos vemos. Que le vaya bien. Hasta luego. Pues qué mal estuvo eso. Sí, hombre. Y con Hermenegildo de comisario va a estar peor. ¿Qué busca, comisario? La pistola, cachas blancas. Pues, ¿dónde la dejaste, canijo? ¿Quién sabe? ¿Se te ofrece algo? Ando buscando a Eustaquio. Lo mandé a una comisión. ¿Qué se te ofrece? Nomás para sacarlo de una duda. ¿Pero pues cuál? Que el tal Ornelas no es el comisario de Acaponeta. Ah, ¿y entonces? Es un pistolero, un llamado Kid Cole. ¿Kid Cole? Kid Cole. Quiero hablar contigo. Pues, ¿de qué se trata? ¿Por qué mataste al comisario? ¿Ah, yo? ¿Fuiste tú? No, tú asaltaste al banco y mataste a Rufo. Pero el que lo planeó fuiste tú. Olvídate de eso. Quiero mi dinero. Mira, por eso ni te preocupes. Donde lo tengo está bien seguro. Lo más seguro está en mi caja. ¿Qué le hicieron a don Anselmo que salió echando chispas? Por poco y me tira. ¿Don Anselmo? ¿A qué horas? Ahorita, pues. Se acaba de salir. Entró atrasito de usted. Búscalo y tráemelo. Sí, señor. ¿Ya nos descubrió? ¡Agárralo! ¡Enciérralo! Es el juez y puede ser muy peligroso. Eso mismo voy a hacer. Ya no lo encontré. Busquen a Kid Cole. Sí, señor. Anselmo, ¿qué haces por aquí? ¿Qué se te ofrece?
Necesito que me acompañes. ¿A dónde? A ir por el comisario de Caponeta. ¿Cuándo? Ahorita mismo, es urgente. Vámonos. Gana. Pero a mí sí. Los que dispararon contra mi padre. ¿Y ellos dónde están? Como
a 20 leguas de aquí, en el rancho de Morales. Voy a hacer un este asunto y voy a cobrarles la cuenta. ¿Quieres que saquemos el oro? Hay que dejarlo aquí. No venimos por él. Ahorita nomás nos llevamos el dinero. Señor comisario. Señor. Aquí tiene usted a Kid Cole. Tanto gusto, señor. El gusto es mío. ¿Para qué soy bueno? Pues para unos trabajitos igual que los que le hiciste al comisario. Quiero que sepa que yo nunca he trabajado para él. Mira, yo te conozco muy bien. Y los muertitos del panteón también son asunto tuyo. ¿Para qué nos hacemos? Vamos al grano. ¿De quién o de quiénes estamos hablando? Pues... Palemón, el gerente del banco. ¿Nada más de él? ¿También de Anselmo García? ¿Quién es él? Bueno, él es el juez. Usted sabrá que matar a un juez es un grave delito. Pero yo creo que con usted no hay problema. Espero que no. 100 de los grandes solucionan todo. Ah, caramba, caramba. Bájale un poquito. Yo no regateo. Bueno, pues en este caso... Adelante. Aquí hay billetes. Esto para empezar. Y lo demás, al terminar. Es un trato. Hecho. ¿Y con quién debo de empezar? Pues con Palemón. Así será. Suerte. Este arroz ya se coció. Es gente de Hermenegildo. Métete, mamá. Yo hablo con ellos. No, mejor me quedo, para que no vean que está sola. Ahí les manda el nuevo comisario el pago por su rancho. ¡Ya le dije que no está en venta! Según la ley, ustedes ya vendieron. Ah, sí. ¿Y quién es él para ponerle precio a nuestra propiedad? Dijo que tienen 3 días para desocupar todo esto. ¡Pues dígale que de aquí no nos sacan! ¡Tenga su cochino dinero! Te voy a enseñar a respetarme, muchachita. ¡Épale! ¡Déjame, desgraciado! ¡Tú ya estás muerto! Sí, ustedes me mataron, pero ya resucité. Solo recibimos órdenes de mi patrón y del comisario. ¡Defiéndete! Si no ha sido por usted, nos matan.
Gracias, Luciano. De nada, eso ya me la debían. No nos fue tan mal, ¿eh? Mucho dinero. Ay. Vámonos. ¿Quién es usted? Quizá mi nombre te diga algo. Todos me llaman Kid Colt. ¿Y qué quiere? Que quiero es terminar un encarguito. ¿De Hermenegildo? Acércate, no tengas miedo. Te pago el doble, pero no me mates. Mira, cuando doy mi palabra, no acostumbro a deshacer mis tratos. Maldito. Él sí desbarata sus compromisos. No tiene palabra. Te pago el doble, pero no me mates. No me mates. Está bueno, Padremón. Pero si una cosa te digo. Si en una hora no has salido del pueblo, empieza a cavar tu propia tumba. Sí, sí. Me iré, me iré. ¿Interrumpo? ¿Tú? ¿Pero qué haces aquí? Si tú ya estás muerto. Estás muerto. Te matamos y te enterramos. ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres? ¿Quién asaltó el banco? Hermenegildo, fue él. Qué lástima que no haya sido tú. Porque te vas a morir siendo inocente como me lo hicieron a mí. No me mates. Te doy todo esto, mira. Todo esto. Y aquí tengo más. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Habla. El muerto que enterramos. ¿Qué tiene el muertito? Está en el rancho de los Laureles y ya mató a los muchachos. ¿El desconocido? Sí, jefe. Está vivo, yo lo vi. Ah, caramba, no puede ser. Con sus permisos, señores. Adelante. Te estaba esperando. Mira, esto es tuyo. Pues aquí me tiene. Nada más que no he terminado con el trabajito. Me falta Anselmo. Bueno, ¿y eso por qué? Ese tipo se me ha hecho ojo de hormiga, pero ya caerá. Bueno, no importa. Te tengo otro trabajito y por ese te voy a pagar el doble, fíjate nada más. ¿Y ahora de quién se trata? Bueno, pues, del desconocido. El tipo ese que venías buscando. ¿Luciano Alonso? ¿El mismo? Pero, pues, ¿qué no ya lo habían matado? Bueno, eso creíamos. Pero resulta que anda por ahí en el rancho de los Laureles. Miren, por él no les voy a cobrar ni un centavo. Él tiene una cuenta pendiente conmigo. Indíqueme cómo llego al rancho y asunto arreglado. Claro que sí. Llévalo, Eustaquio. Sí, jefe. Permiso. Hasta luego. Este arrocito también ya se coció. ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Vengo a cobrarte una cuenta. ¿Pero el comisario fue el que te sentenció? No es esa. Tal vez mi nombre te diga algo. ¿Luciano Alonso? Luciano Díaz, para ser más exacto. El hijo de Luciano Díaz, al que tú asesinaste para quitarle el rancho a las amapolas. Estás muy equivocado. Yo lo maté. ¿Entonces quién? Fue Kid Cole. Él anda en el rancho de los Laureles porque te quiere matar. Eres un cobarde. Ni soy un cobarde, ni permito que me estés insultando. Ya hablaste demasiado. ¡Mátalo!
Ojalá tu papá y el doctor regresen pronto de Acaponeta. Y que traigan refuerzos, porque esta gente es muy peligrosa. Sí, la cosa se está poniendo muy difícil. Espero que lleguen antes de que otra cosa suceda. ¡Luciano! Es Hermenegildo. ¿Quieres? Espérate, Antonio. Espérate. ¡Te lo advertí! Ahora sí voy a hacer lo que debía hacer hace mucho tiempo. ¡Voy a vengar la muerte de mi esposo! Tiene razón. Préstemela. ¡Luciano! ¡Voy a entrar! Pues de aquí solo nos sacan muertos. ¿Vosotros? ¡Luciano! ¡Te lo advertí! ¡Voy a entrar! ¿Me buscabas? Vengo a cobrarte la muerte de mis hermanos. Tus hermanos mataron al gatillero por la espalda. No, Luciano. Tú los aventajaste. No me hagas reír. Yo no mato por la espalda. Por eso pego en la frente. ¡Quieto! No, no podrá hacerlo. ¿Por qué? Está muerto. Tiene una camioneta. Vámonos para adentro. Esperen, es mi papá. Llegamos tarde. Es el comisario de Acaponeta. Mi gusto, comisario. Es que Paul, el muerto, por fin pagó sus deudas. Supimos lo de Hermenegildo y Palimón. Los maté en buena ley. Vamos al pueblo. Hay que nombrar un nuevo comisario. No hace falta. ¿Esta? Está bien aquí. ¿Verdad, señor juez? Sí, señor comisario. No podría estar en mejores manos. Se los agradezco, pero tengo un compromiso en el rancho de los Morales. No sé cuánto me vaya a tardar. Mire, se vería muy bien aquí con don Anselmo. Pero yo ya tengo el cargo de juez. Antonio se le vería bien. ¿Tú qué dices? Es una gran responsabilidad. No sé si pueda. ¡Claro que puedes! Bueno, señores, pues, con permiso, me voy al rancho de los Morales. Felicidades, comisario Ruiz. Gracias, don Luciano. Y a cumplir con sus obligaciones. Levante los muertos. Que Dios lo acompañe. No le fallaré.